Hello, hello, mis amores hermosos, ¿cómo están? Hoy estamos en la dimensión comunicativa en el área de inglés y vamos a ver el tema de fruits. ¿Qué serán fruits? ¿Quién me dice las qué? ¡Las frutas! ¡Muy bien! Recuerde que debemos consumir frutica muy deliciosa porque eso nos ayuda y nos aporta muchas vitaminas para nuestro organismo, ¿cierto? Eso lo hablamos en la clase de alimentos saludables que les hizo el video la teacher JD. Bueno, mis amores, hoy vamos a ver 5 clases de frutas, pero solo nos vamos a enfocar en 2. ¿Listo, mis amores? Entonces yo les voy mostrando la fruta y ustedes me dicen el nombre, pero en inglés. ¿Listo, mis amores? Empecemos. What fruit is it? Pineapple. Muy bien. Esta. What fruit is it? Mango. En inglés y en español tiene el mismo nombre. Mango. Muy bien. What fruit is it? An apple. Muy bien. Apple. Muy bien. Y what fruit is it? Banana. Muy bien. Y ahora vamos a ver las últimas. What fruit are they? Mira. Grapes, very good, mis amores. Entonces, hacemos un repaso. Pineapple, mango, banana, grapes, apple. Ahora ustedes solitos me van a decir el nombre, ¿listo? Very good, pineapple. Apple, muy bien. Grapes, excellent. Banana, very good. And mango. Listo, mis amores hermosos, muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a la cartilla Bubbles, la cartilla color yellow, y vamos a hacer la página 33, que dice, what fruit is it? Y aparece una en apple, very good. Y en la página 30, ¿qué dice? What fruits are they? Y aparecen las grapes. ¿Listo? Entonces vamos a decorar. Y esa decoración le toman una fotico y nos la envían a nosotras. También detrás de la página donde aparece en apple y grapes, hay unas actividades, una pronunciación. Entonces le dicen a los papitos que por favor les ayuden a pronunciar bien lo que dice detrás de la hojita. ¿Listo, mis amores? Entonces esperamos las tareitas, que las hagan juiciositas y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.